Una denuncia pública ante la violación de los derechos humanos realiza el defensor de los derechos e integrante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo referente a algunas acciones inhumanas realizadas por integrantes del Ejército Nacional en una de las vías de la región. Nos encontramos participando de unas actividades normales que realizan las Juntas de Acciones Comunales en la zona norte del municipio de San Calixto. Me encontraba en compañía de Nicolás López, que hace parte del Comité Integral de Catatumbo Sisca, en compañía también de un presidente de Junta de la Vereda Torcoroma. Estuvo participando en una reunión masiva de juntaciones comunales. A eso de las 7 de la noche, nosotros llegamos a ese punto, íbamos cada uno en una motocicleta. Cuando llegamos ahí hacia donde estaban ellos, no vimos ninguna señalización que dijera retén militar, tampoco nos mandaron a hacer pare. Lo único que vimos al frente fue una especie de, un palo donde estaba un casco de uno del ejército y una chaqueta, pues no era ningún soldado, era lo que estaba puesto ahí. Estaba lloviendo. Yo una vez paro la moto, lo primero que escucho es el disparo, lo hace muy cerca de donde yo estaba, me salpicó mucho barro donde yo estaba en la moto. Empezamos a gritar que éramos civiles, que íbamos para nuestras casas, que por qué nos disparaban, que nos dejaran pasar, que éramos civiles. Volvieron de nuevo a dispararnos, seguimos gritando de que no nos fueran a matar, que nosotros éramos civiles, que por qué nos disparaban, y seguimos insistiendo que nos dejaran pasar. Al ratico ya empezaron a gritar que nos devolviéramos, que nos devolviéramos, que nos devolviéramos, que no podían pasar por ahí. En la insistencia de ellos que nos devolviéramos y ante la forma como fuimos recibidos con disparo, pues decidimos regresarnos de ahí, de ese lugar, donde estaban prácticamente mitad de camino. Estaba lloviendo, afortunadamente encontramos la casa de una familia campesina en el cual nos dio esa noche posada, nos quedamos ahí. Asimismo denuncian que no hay tranquilidad para la población civil en esta zona de la región. Hablábamos con ellos acerca de la situación que ellos viven compleja en esa parte ahí, donde permanentemente son objeto también de disparos, no pueden salir a trabajar porque cada vez que están por ahí en el monte cortando leña o trabajando reciben disparos, no pueden salir de noche a hacer sus necesidades al monte porque si prenden la linterna también reciben disparos. Entonces, una situación de violación de derechos humanos permanente allá en esa parte. Los defensores de los derechos humanos manifiestan que se acercaron a dialogar con integrantes del Ejército Nacional. El cabo llegó, no tenía distintivo, tenía una franela verde, no supimos que el nombre del cabo, y le indagamos acerca de lo que había pasado. Le dijimos que ese no era el actuar del Ejército Nacional, porque nos han podido matar la noche anterior. Lo que argumenta el cabo es que es una orden de que después de las 6 de la tarde no puede pasar nadie por esa vía. Yo dije, es imposible, esto es una vía principal. Quienes hacen eso son los grupos ilegales, los que están prohibiendo en la región son los grupos ilegales de que no pueda la gente andar de noche y que ellos como miembros del ejército no pueden equipararse a los grupos ilegales. Y sigue insistiendo que la orden que había era que no podía pasar nadie por ahí. Yo decía que están violando la libre locomoción, están violando los derechos humanos. Yo le dije, yo hago parte del Consejo Departamental de Paz, del Consejo Territorial de Garantía de los Defensores de Derechos Humanos, donde nos reunimos permanentemente con comandantes del ejército y policía. Y seguramente yo le hago esta pregunta al comandante, si está eso autorizado, y que ustedes no dejen pasar la gente aquí después de las 6, seguramente me va a decir que eso no está autorizado. Entonces aquí están ustedes violando los derechos humanos, le dijimos claramente, nosotros vamos a denunciar eso ante los organismos. Estuvimos en Defensoría del Pueblo y hoy estamos en la Procuraduría haciendo la respectiva denuncia, porque la situación allá es muy compleja. Si lo hacen con nosotros que somos defensores de derechos humanos, pues ¿qué no harán con la comunidad que está allá en esa región? La población civil espera que se logre tomar acciones pertinentes ante estos hechos que se vienen presentando en la región del Catatumbo, violando los derechos humanos de los pobladores de esta importante zona del departamento.